A la Argentina en el banquillo, la historia de detrás de las denuncias contra el Estado por violaciones de derechos humanos, y su autor es Sebastián Alejandro Rey. Sebastián Alejandro Rey es quien el autor del libro y es abogado, es magíster en derechos humanos por la Universidad Nacional de La Plata y además es doctorando en Derecho de la UBA. También es profesor de Derechos Humanos de la Universidad de UMPAS y de la UBA, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Aproxio L. Gioja y es secretario de primera instancia de la Defensoría General de la Nación. Antes de pasarle la palabra, lo que me queda por decir y que considero muy importante es que esta producción ha sido posible gracias al encuentro de diferentes instituciones o programas y proyectos dentro de la Universidad Nacional de Quilmes, a saber la Diplomatura en Ciencias Sociales, el profesor Luciano Grassi, el proyecto Universidad Memoria y Ciudadanía, también allí está el profesor Luciano Grassi, el programa de cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria de Roxana Ibáñez, cuya directora es Roxana Ibáñez, y finalmente el Centro de Derechos Humanos Emilio Miñone, quien soy integrante del mismo. Así que, sin más, te paso la palabra, Sebastián, invitándote a que nos cuentes en esta primer parte qué es lo que te llevó, qué es lo que motivó que de repente nos hayas hecho esta investigación y hoy salga a la luz de la agenda pública, ¿no? Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos y todas. Gracias a la Universidad de Quilmes por organizar esta actividad y esta presentación. La verdad que la Argentina en el banquillo fueron 4 años de trabajo y era el libro que a mí me hubiese gustado cuando estudiaba abogacía, ¿no? Ahora 20 años. Cuando empecé la carrera desde el inicio, a mí me interesaba el tema de derechos humanos y el ayudante de derechos humanos, pero no existía bibliografía que cuente cuáles eran los casos de Argentina, ¿no? Bueno, en esa época recién aparecía Internet, así que tampoco había muchas cosas como para bajarse de Internet, pero no existía una bibliografía que analice los casos, sobre todo en la perspectiva que me interesaba a mí, que era la posición de la víctima, ¿no? La posición de los actores y los intervinientes en el sistema, y no solo lo que se resolvió. El libro cuenta qué decisiones tomaron tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos más relevantes de la Argentina, pero también en los casos más relevantes desde la opinión también de las víctimas, familiares, abogados, abogadas, también de las víctimas, agentes y abogadas, y los jueces de la Corte y los jueces de la Corte. Y en ese sentido, bueno, creo que terminó siendo un libro. Con eco se escucha. Ahora lo vamos mejorando. Con eco se escucha. Ahora lo vamos mejorando. Con eco. Por ahí es una retransmisión de algún parlante que está abierto y es lo que está. Por ahí es una retransmisión de algún parlante que está abierto y es lo que está. Por ahí es una retransmisión de algún parlante que está abierto y es lo que está. Por ahí es una retransmisión de algún parlante que está abierto. Hola, hola. Ahí está, a ver. Ahí va, sí. Y bueno, entonces lo que decía es que en definitiva terminó siendo un libro que contaba la historia argentina de los últimos 40 años, de la dictadura hasta que asume Alberto Fernández, a partir de las diferentes políticas en materia de derechos humanos que los gobiernos fueron adoptando. Y los casos van narrando ese devenir histórico
Y en definitiva son casos que fueron muy, muy trascendentes para la historia argentina, ya sea los casos de la dictadura, como desde la vuelta a la democracia, los casos ante el gobierno de Alfonsín, el ataque de la tablada, y después ya más cerca del tiempo hay casos mucho más conocidos, que es el caso de Walter Bulacio, tan relevante, el mismo caso de la familia de Marilyn, que ella después va a contar seguramente, del subcomisario Gutiérrez, el caso de los menores condenados a perpetua, del que hablará Claudia. Es decir, hay casos, los casos de libertad de expresión, Fontevecchia, Berbisky, Kimmel, son todos casos que han sido muy, muy relevantes, han tenido mucho impacto, y a mí me interesaba también contarlo de una perspectiva federal, ¿sí? No solo casos que son conocidos en Buenos Aires, sino también agarrar el caso del Puente General Belgrano en Corrientes, cuando asume de la Rúa, no sé si se acuerdan, esa represión en el puente, el caso del triple femicidio de Cipolletti, el doble crimen de Río Colorado, la situación de las penitenciarías de Mendoza, el caso de Sandra Chávez en Salto, las comunidades indígenas de la Cajonar. Es decir, no solo contar las políticas que tomaba el gobierno nacional en los diferentes periodos, sino también cómo eran las realidades provinciales y cómo jugaba este litigio en materia de derechos humanos a nivel local. Creo que el libro tiene, por lo menos a mi entender, es una gran virtud, que es un libro bastante plural, porque he puesto el micrófono a 350 personas de izquierda, de derecha, radicales, peronistas, que han contado sus vivencias en los últimos 40 años de historia, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es una perspectiva diferente para tratar los temas de derechos humanos y que narra no solo, y creo que también es un libro que puede ser muy importante para la militancia, porque narra no solo la historia de los organismos tradicionales de derechos humanos, los organismos históricos, ¿sí? El surgimiento de las abuelas, el surgimiento del CED, digo, hay un capítulo justamente destinado al rol de Emilio Mignone en lo que fue la visita de la Comisión en 1979, ¿no? Sino que también narra el nacimiento de los organismos de derechos humanos de la democracia, el nacimiento de la CORREPI, la COFABI, ¿sí? Para tratar las violaciones de derechos humanos actuales. Entonces me parece que trata de condensar todo eso. Muy bien, y yo recuerdo que en una de tus entrevistas comentabas que tu principal interés a la hora de llevar la investigación era descubrir la dimensión política que había en estos movimientos que eran jurídicos, es decir, dar vuelta a la situación, digamos que lo que iniciaba esta investigación en tu caso era cuál era el contexto político que ponía en juego cada uno de estos casos que se iban tomando luz a través del sistema. Sí, sí, claramente. La solución, la característica del sistema interamericano, como todos los sistemas de protección, es que son complementarios de los nacionales, ¿no? Primero la víctima de violación de derechos humanos tiene que denunciar en la Argentina ante los tribunales nacionales, y si no se le garantiza sus derechos, recién ahí puede denunciar a la Argentina en la Comisión Interamericana. Y todos los procesos de justicia a nivel nacional, y con más razón la búsqueda de justicia a nivel internacional, tienen un fuerte carácter político, ¿sí? Hay una decisión política de sentarse con una víctima a negociar, hay una solución política de llegar a un acuerdo, hay una solución política de cumplir o no ese acuerdo, y lo que va mostrando el libro es como diferentes gobiernos van tomando diferentes tipos de decisiones, las cuestiones no son siempre lineales, muchas veces las decisiones tienen que ver más con funcionarios que con gobiernos, porque dentro de un mismo gobierno hay tensiones. Y creo que en ese sentido las entrevistas permitieron vislumbrar no solo cómo veían estos casos las víctimas, sino también cómo se veían desde el Estado, ¿no? Y cómo los gobiernos tenían voluntad de avanzar y las dificultades que tenían para satisfacer a la víctima o repararla en un Estado con la característica como el nuestro, que es un Estado federal, donde muchas de las violaciones de derechos humanos ocurrían en las provincias y el margen de acción del Estado nacional ahí es muy limitado. Entonces, también ese juego entre nación y provincia creo que había que mostrarlo. La resolución, y también buscar un poco sacar ese mito de que la política es mala y que la resolución política de los casos es mala. O que el contacto político ayuda a resolver casos de violaciones de derechos humanos. El caso de Marilyn es, hubiese, con todos los prejuicios que hubiese habido, todo el mundo hubiese dicho que en aquella época que gobernaba el kirchnerismo y el tío de Marilyn era intendente y era formaba parte del partido de gobierno, su causa debería haberse resuelto. No, muchas veces la impunidad tiene si se quiere, raíces mucho más complejas que aún la voluntad política no puede resolver. Supongo que ella después contará un poco, pero hasta el día de hoy el caso de ellos todavía no ha sido juzgado y están esperando que un tribunal
termine juzgando a los autores del crimen de su padre. Entonces, también ver cómo, aun cuando la política puede tener voluntad, muchas veces la solución no se encuentra, ¿no? Y creo que a lo largo del libro uno va descubriendo eso. Bueno, estoy un poco más tranquilo porque se escucha mejor el audio y eso la verdad que nos tranquiliza. Voy a presentar a una compañera, una colega, su nombre es Claudia Cesaroni, es doctora. Claudia conoció el caso de los adolescentes condenados a prisión perpetua en la Argentina, sentencia Mendoza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trabajando en la Procuración Penitenciaria de la Nación. Sobre la situación específica de estos jóvenes escribió el libro La vida como castigo y su tesis de maestría se centra en el dolor como política de tratamiento, donde trata de la situación de estos jóvenes presos en cárceles federales en la Argentina. Es además docente de la asignatura Política y Ciudadanía de la Escuela Secundaria de Educación Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes. Buenas noches, Claudia, te paso la palabra, te queremos escuchar cuál es tu opinión, tu interpretación de lo que del libro y lo que acabamos de escuchar del profesor Rey. Dale, muchas gracias, Matías. Gracias, Sebastián, por la invitación a acompañarte en esta presentación y gracias por estar en lo que también es mi casa, que es la Universidad de Quilmes y mi barrio de origen, que es Quilmes, aunque sea virtualmente. Y también me emociona mucho estar con Marilyn en una actividad porque le quiero contar que dando clases a los policías locales en la Universidad de Quilmes en su momento usaba el caso del papá de Marilyn para justamente contar cómo las violaciones de derechos humanos atacan, pueden incluir o pueden afectar a personas pertenecientes aún al propio Estado, ¿no? Como para que ellos pudieran ver ese caso y sentirlo quizá más cerca. El caso de los adolescentes condenados a prisión perpetua, como decía Matías, yo lo conocí trabajando en la Procuración Penitenciaria. Me parece muy importante lo que dijo Sebastián con respecto a que estos casos muestran las enormes dificultades y controversias que hay dentro del propio Estado, ¿no? Porque ese caso costó mucho que el Estado, para mí es la historia de un gran fracaso, ¿no? Resumiéndolo, es la imposición de penas de prisión perpetua a personas que cometieron sus delitos siendo menores de 18 años de edad. Y cuando conocí ese caso, porque un joven que era Lucas Mendoza llamó a la Procuración Penitenciaria, en realidad un preso... Se cortó, te muteaste, Claudia, fíjate. Perdón. Decía que cuando ese caso lo conocimos desde la Procuración Penitenciaria, un poco lo primero que aparecía cuando lo empezábamos a contar, es decir, no puede ser que un adolescente sea condenado igual que un adulto, lo primero que nos respondían desde dentro del propio Estado, de la propia Secretaría o la Procuración Penitenciaria o personas que le llevamos el caso, legisladores, ¿pero qué hizo? ¿Qué hicieron? Y nosotros lo que planteamos es, no estamos discutiendo lo que hicieron, no estamos discutiendo si cometieron o no el delito, sino el tipo de pena. No se le puede aplicar una pena de prisión perpetua a un adolescente, igual que si fuera un adulto. Y esto es lo que terminó diciendo la Corte Interamericana en su sentencia de mayo del año 2013. El problema, y lo que a mí me parece que es quizá interesante decir aquí, aunque sea muy doloroso, es que de esos casos, o sea, de las personas que llevaron su caso o que fueron presentados por la Defensoría General de la Nación y en un caso de Mendoza por un abogado particular, Fernando Peñalosa, de esos casos que llegaron, dos de esos jóvenes están muertos. Uno estando preso, Ricardo David Dela Fernández, y otro ya en libertad, Claudio David Núñez. Entonces, y no solo eso, luego de esa sentencia hubo más casos de imposición, ya no de penas formalmente llamadas de prisión perpetua, pero en el monto de años, en la cantidad de años, aún más gravosas. Yo soy abogada particular ahora de dos jóvenes,
cuyos casos también están denunciados por la Defensoría General de la Nación, pero yo me ocupo de la ejecución de sus condenas, están condenados uno a 21 años y otro a 34 años de cárcel. O sea, después de que la Argentina fuera condenada por aplicar penas de prisión perpetua, que en aquel momento no llegaba, eran 20 años en la práctica, se volvieron a aplicar penas aún más gravosas. Entonces, esto me parece de una gravedad y me parece muy útil, obviamente, el libro de Sebastián para poder decir esto, ¿no? No estamos solamente estudiando un caso, o sea, o una sentencia de la Corte y contando qué dijo esa sentencia de la Corte y cómo se aplicó a esos jóvenes, sino que tenemos que decir que ese tipo de penas ilegales, definidas por la Corte como que no deberían haberse aplicado, no solo se siguieron aplicando, sino se aplicaron de modo más gravoso todavía. La otra característica que tiene este caso para mí, que lo hace particular, es que las víctimas están padeciendo la violación de derechos humanos mientras el caso está en debate o está, digamos, en discusión. La mayoría de los casos que llegan al sistema llegan por personas que han sido asesinadas, han padecido torturas, están desaparecidas. Bueno, están desaparecidas, por supuesto, están sufriendo la violación mientras se va desarrollando el caso. Pero en este caso se habla de personas que están privadas de libertad mientras se está discutiendo, y aquí, perdón si la palabra puede generar alguna molestia, pero burocráticamente, en los tiempos de las burocracias nacionales e internacionales, sobre personas que están padeciendo esa violación. Entonces, en el caso de estos chicos, los chicos condenados a perpetua, ellos atravesaron 15 años de cárcel, mientras nosotros nos reuníamos una y otra vez a ver si finalmente se lograba una solución. En el caso de los dos jóvenes que yo estoy hablando, que les comentaba que estoy defendiendo ahora, están presos, o sea, va transcurriendo su tiempo de detención, y este me parece que es uno de los problemas, ¿no? Del tiempo que se toma el sistema interamericano para resolver casos en los cuales la violación de los derechos humanos está sucediendo mientras nosotros nos estamos reuniendo o el Estado está mandando notas, recibiendo notas, etcétera. No sé cómo voy de tiempo, no sé si Matías querés introducir alguna pregunta o... Justamente no quería interrumpirte la siguiente. Primero decirles que tenemos una audiencia que nos está siguiendo por el chat. Está Tomás Feijóo, Analía Ortu, Fiorella, Flavia Buono, Gonzalo, Ferrari, también por supuesto Morena Segal, Daniel Espinosa. Los compañeros de esta producción que son Luciano Grassi y Roxana Ibáñez, y invitarlos, aprovechar tu invitación, Claudia, invitarles a quienes nos están siguiendo a que nos acerquen preguntas para este panel. En todo caso, si estás de acuerdo, paso ahora a la presentación de Marilyn Gutiérrez, damos la palabra a ella y seguramente vamos recuperando si vemos alguna consulta, pregunta, comentario. Con ustedes la tercera persona de este panel es Marilyn Gutiérrez, que es hija de un, así se definió ella, ¿no?, cuando la invitamos, ¿no?, hija de un policía honesto que busca justicia precisamente. Junto a su familia y amigos, hace más de 26 años, porque todos sabemos que además fue asesinado. Así que, Marilyn, es una nueva oportunidad de testimonio, para contextualizar en este camino y este recorrido que hiciste, precisamente porque la justicia nacional, local, no pudo darte lugar y tuviste que recurrir, ¿no?, al sistema americano. Así que tu lugar es diferente al de Sebastián y al de Claudia, lo cual me parece que alimenta otras dimensiones para entenderlo. Marilyn, te paso la palabra. Bienvenida. Bueno, gracias, Matías. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches a Claudia y a toda la audiencia presente. La verdad es que, en primer lugar, es como que movilizan constantemente, los años piensan que van apareciendo
digamos, el discurso. Y, o sea, uno piensa, yo para esta presentación, cuando me invitó Sebastián, me costó decidirme, pero por una cuestión de esto que genera el volver a hablar de mi viejo, ¿no? Bueno, la verdad es que hemos transitado junto a mi familia muchos años, busqué justicia, desde el año 94, agosto del 94, mi papá. Yo tenía 13 años, para el martes que viene está justo 40. O sea, toda una historia bastante... por un lado es como que uno quiere salir de ese lugar de víctima, ¿no? Porque quiere buscar dentro de lo que queda de vida o de la vida como otra manera de poder encontrarle el sabor. Pero bueno, nos encontramos año tras año con diferentes situaciones que en vez de avanzar o estancan o no pasa nada. En nuestro caso, nosotros, ya les digo, hemos tenido, o sea, mi papá lo matan dos policías en la policía bonaerense, lo asesinan dos policías de la federal en un tren, o sea, le hacen todo una cama, o sea, ahora estoy paralelamente viendo una serie que es de Pablo Escobar y digo, cuánta relación que hay, ¿no? O sea, entre esos casos de impunidad y bueno, y lo que pasé realmente, pasamos como familia en carne viva. Hemos buscado justicia, hemos juntado todas las pruebas necesarias en su momento, siempre con la ayuda, digamos, de amigos, compañeros exigiendo justicia, de mi tío, que quizás sea dentro de todo de la familia, quien tenía ese poder o esa llegada o ese conocimiento, también por haber padecido en la dictadura situaciones difíciles en su vida, ha sido desaparecido, torturado, y bueno, él tiene, digamos, ya su historia marcada, y así todo nos costó y nos cuesta, como han dicho ustedes, o sea, no, nada es fácil, ¿no? Yo recuerdo muchas reuniones, o sea, teniendo 13 años, 14, 15, toda mi adolescencia junto a mis hermanos, asistiendo a reuniones con diferentes funcionarios, y un poco releyendo de la parte del libro, era eso, ¿no? Era sentir que nos tomaban el pelo en cada reunión que teníamos, porque buscando algún tipo de respuesta, terminábamos, o sea, haciendo así con la cabeza, como diciendo, esto no va por acá. No sé, era como ir presentándonos a cada rato, golpeando puertas de diputados, de senadores, de presidente, de todo y todos, no digo todos, porque se ha avanzado en algunas cuestiones, pero ese recorrido, digamos, fue bastante, bastante difícil, porque yo también recuerdo de juntarnos en familia y todos los domingos era hablar del tema de mi viejo, o sea, hasta hoy, o sea, esa herida no sana, o sea, ese dolor está presente. Y bueno, en el año 96 hubo un juicio en La Plata, en donde después, bueno, yo le digo de recobrar pruebas y siempre nosotros, ¿no? Sin ayuda, digamos, el asesino de mi papá, policía federal, tenía o sea, toda la defensa del staff de abogados estaba con él, y nosotros nada, o sea, siempre, ya les digo, este caso se sigue vigente por la memoria, por el acompañamiento de familiares y amigos, que año tras año, y cada año es más difícil, pero se trata de buscar, y que la imagen que es esta, no sé si se llega a ver, estos son los afiches que año tras año hemos puesto en el juzgado, en la policía, en Capital Federal, en todos los lugares, la imagen de él para que, digamos, siga intacta, porque hasta el día de hoy no hay justicia. Bueno, después de ese juicio, que fue totalmente una farsa, fue muy, muy fraudulento, y recorriendo diferentes tribunales y diferentes espacios de la justicia y buscando algún tipo de explicación, al policía se lo absuelve, teniendo todas las pruebas, ¿no? Bueno, es muy larga la historia en realidad, pero hemos pasado por todas esas situaciones burocráticas que realmente no hacían más que quitarnos años de vida, porque fue siempre con una lucha muy intensa, poniendo mucho cuerpo,
Y bueno, hemos llegado a una instancia que me acuerdo de ir a la Cancillería y tener reuniones con la, lo que se llamaba Mesa de Solución Amistosa, porque obviamente para tener justicia en el país recurrimos a la instancia internacional. Y previo a eso, la Mesa de Solución Amistosa, nos pasaba directamente esto, no obtener respuesta, porque cada reunión que teníamos venía un funcionario diferente y que no, no tenía, digamos, quizás el anterior no lo había comentado o no le interesa, no sé qué pasaba, pero consideramos que era un manoseo hasta que hicimos basta, elevemos esta causa a la corte y está la comisión. Y bueno, y ahí, digamos, tomaron todos nuestros testimonios, hemos tenido que viajar a Estados Unidos, o sea, toda costa nuestra, bueno, y ahí también dar testimonios, o sea, uno no se iba de vacaciones, sino realmente a obtener justicia, y después de muchos años también, en el 2013, estuvimos en Costa Rica, en la sede de la Corte Interamericana, cuando digo, la comisión eleva la causa por darnos la razón a nosotros, y bueno, ahí tuvimos también ante un tribunal, tuvimos la audiencia, con todo lo que implica, ¿no? Porque todo lo que implica esos viajes, y llegar a esa instancia, y ver un jurado de siete jueces ahí delante tuyo, y otra vez ver a tu vieja que está exponiendo con todo el dolor, eso es como que, o sea, uno dice, llegamos hasta las últimas consecuencias, pero uno de esos. Y bueno, ahí el Estado, la Corte condena al Estado argentino, obviamente es un caso muy emblemático por llegar a esta instancia, pero así todos seguimos en reuniones, ahora por Zoom, con las nuevas, digamos, autoridades de lo que es el gobierno provincial, lo que es más que la Secretaría de Derechos Humanos y Nacional, por el tema. Yo no comenté, pero uno de los puntos también es que el caso de mi viejo genere, digamos, esta memoria viva, ¿no? O sea, esté presente. Y realmente, uno de los puntos que nosotros habíamos invitado es donde él trabajaba, al lado del espacio del instante, donde era el espacio que él investigaba, que ahí se pueda mantener ese espacio público. Espacio abierto, donde cualquiera pueda transitar y aunque sea preguntarse qué pasó ahí, porque hicimos unos murales, la descripción del caso, justo a la esquina de la comisaría donde él laburaba. Y bueno, eso es un lugar de mantención y sin embargo tenemos que estar reuniéndonos para que sea la Municipalidad de Avellaneda o sea el gobierno de la provincia, o sea el gobierno nacional, ¿no? Que estén ahí manteniendo ese espacio. Y bueno, nada, son, digamos, desde eso, pero a su vez me pone muy contenta escuchar a Claudia que me comentaba esto, ¿no? Que otro de los puntos era que el caso de mi viejo se incorpore en la currícula de los policías nuevos, digamos, los que comienzan la carrera, y bueno, en este caso, por lo menos se sepa quién fue, ¿no? Y que su muerte no haya sido en vano, tanto en la sociedad como en sus propios compañeros. Bueno, fuerte seguramente retomar estas cuestiones, ¿no? Tan sensibles para vos, Marilín, agradecemos tu testimonio desde ya. Uno lo que se pregunta, Sebastián, es qué enseñanzas te pudieron dejar, ¿no? Estos análisis, porque en el caso de Marilín, además, hay una historia, una concientización política muy particular, atravesada por una militancia gremial, política, ¿no? Víctima, porque desaparición, ¿no? Previa, y eso también supongo que es lo que activa esa demanda, por esa lucha incansable que ha recorrido Marilín con su madre, hasta el tribunal de la corte, ¿no es cierto? Digo, ¿qué diferencia hay con otros casos que de repente no tienen esta capacidad de llegar o hacer este seguimiento? Claro. Esto que contaba Marilín, ¿no? Y que decían vos, de testimonios fuertes e historias de vida muy fuertes, está muy reflejado en el libro. Uno cuando lee el libro le queda una sensación de desolación en gran medida.
porque la víctima en la mayoría de los casos no fue reparada o siente que no fue reparada. Incluso los que llegaron a la Corte Interamericana, que son la excepción. Es decir, tanto el caso de los menores condenados a perpetua como el caso Gutiérrez forman parte de 30 casos nada más que a lo largo de la historia de Argentina llegaron a la Corte Interamericana. Estamos hablando de 45 años de historia y son muy pocos. Pero igual, la víctima muchas veces siente que no hay reparación. Y esto que decía Claudia de la duración excesiva de los procesos hacen que, en definitiva, el sistema interamericano funcione más como una garantía de no repetición que como una reparación para la propia víctima. ¿A qué me refiero? A que lo que va a pasar es que, en el caso particular, en general no va a haber justicia, pero va a permitir ciertas reformas legislativas o de prácticas para que lo que le pasó a X no le pase a nadie más. En ese sentido, el sistema puede ser bastante eficaz. Para resolver la violación de derechos humanos de una persona individual, como llega tan tarde, ¿sí? Llega tan tarde que la reparación es muy, muy difícil. Y eso a mí me interesaba mucho contarlo, porque es visibilizar historias que pasaron hace 25, 30 años en general. Los casos que se resuelven hoy son de hace 20, 30 años. Entonces me parecía que en ese sentido, volver a traer esas historias y visibilizarlas era reparador. Esto que decía Claudia, del caso de Mendoza y otros y los menores, no solo ellos fueron víctimas por haber sido condenados a perpetua, sino que mientras transcurría la ejecución de sus penas, sufrían otras violaciones de derechos humanos que también se analizan en la sentencia. Es decir, esto arranca como un caso vinculado a aplicación de pena de prisión perpetua a menor de edad, pero después hay dos que fueron torturados y se arma una causa penal a raíz de torturas que reciben en el servicio. Roldán Cajal termina cometiendo otro crimen mientras estaba detenido, entonces termina teniendo otra condena que después no le va a permitir obtener la libertad. Y uno se pregunta qué hubiese pasado si lo hubiesen condenado por la primera vez, ¿no? A perpetua, y ya no tenía ninguna esperanza o expectativa en su vida más allá. Bueno, Videla termina muerto. También, digo, los dos casos son diferentes porque muestran las dos caras del sistema, ¿no? El caso de los menores son las víctimas que nadie quiere tener, porque no son la víctima simpática para los jueces de la corte, como podía ser Bulacio o como podía ser Gutiérrez, que era inocente y lo mataron. Los cinco habían cometido crímenes muy graves, ¿sí? Estamos hablando de homicidios. Entonces, para el sistema interamericano también son casos difíciles, porque para la opinión pública son casos difíciles. Y en ese sentido, la dificultad de quién es la víctima o de qué se está discutiendo el caso, si bien no es relevante o no debería ser relevante para adoptar una decisión, sí está dando vueltas alrededor de todo el litigio. Y por ejemplo, una reparación que ya viene del caso Gulacio y que pasa en menores, que no sé cuándo se va a terminar de cumplir, que tiene que ver con el régimen penal juvenil. Digo, es tan difícil modificar el régimen penal juvenil, porque es tan difícil conseguir consensos a nivel legislativo para modificar el régimen penal juvenil sin discutir la edad de imputabilidad. Porque en definitiva, cada vez que quieren discutir el régimen penal juvenil, lo que terminan discutiendo es si bajan la edad de imputabilidad de los menores. Entonces, fíjense la dificultad. Yo el título del caso creo que le había puesto un caso con final cantado. ¿Por qué? Porque termina mal para los cinco. Los cinco ganan y los cinco terminan mal. Dos muertos, como decía Claudia, y los otros presos. Presos nuevamente. Y el caso de Marilyn me parece que muestra también la impunidad de los poderes judiciales provinciales, ¿no? En el juicio que menciona Marilyn, los testigos iban amenazados. Entonces dan falso testimonio y por eso consigue la absolución. Entonces después hay que volver a juzgar a alguien que fue absuelto. El propio tribunal, si mal no recuerdo, dice que, bueno, como no hay pruebas no pueden hacer nada, pese a que posiblemente podrían haber hecho algo mucho mejor en la instrucción y llegar al juicio con más pruebas, pero los testigos se le daban vuelta. Después está la comisión bicameral, donde por la aduana paralela, que era la discusión que había atrás, que era lo que seguramente el papá de Marilyn había descubierto y estaba investigando y por eso lo termina matando, cuando van al Congreso declaran algo diferente de lo que habían declarado en el juicio. Entonces, hay una que cuenta que tenía amenazado a la hija, entonces va y declara y le da una coartada al policía, que en realidad era una coartada falsa. Bueno, esa impunidad, ¿no? Y el rol del Poder Judicial, o los déficits del Poder Judicial para garantizar derechos, también muestran la otra cara, digo, la cara buena del sistema interamericano, porque en el caso de ellos, cuando se llega a la Corte Interamericana, se llega con la prescripción de la causa, ¿sí? Había uno que había sido absuelto y se estaba discutiendo si podían reabrir la causa por lo que es el nevis in idem, la imposibilidad de jugar dos veces en un delito. Pero al otro, directamente el paso del tiempo hacía que estaba por prescribir. Entonces, tanto la familia de Marilyn como el Estado van y le piden a la Corte Interamericana que diga qué tiene que hacer el Estado con relación a esta causa.
la Corte le dice, la tiene que reabrir. No puede haber prescripción de este crimen cometido por agentes estatales, y a partir de eso es donde se reactiva, con la lentitud del Poder Judicial argentino, el proceso penal que, si mal no recuerdo, Marín, corregime, tiene fecha de juicio para el año que viene recién. Con todo esto del COVID se va pasando, no sé si ya se va a pasar un minuto para más adelante, pero fíjense cómo en el caso de los menores de perpetua, el sistema interamericano no da una solución, no le soluciona nada en su vida prácticamente, mientras que en el caso de Marilyn, el sistema interamericano le abre la puerta para poder seguir pidiendo castigo penal para los autores del crimen de su padre, ¿no? Entonces me parece que son interesantes para mostrar las dos caras, ¿no? Sí. Bueno, Claudia, sí, sí, por favor. Sí, quería justamente en este caso ni siquiera se cumple el deber de no repetición, porque por eso comentaba que hay otras condenas posteriores. Y también a mí me parece que es muy importante destacar la responsabilidad del Estado, obviamente, en cumplir con las reparaciones que se plantean. Porque yo antes de venir acá hablé con Lucas Mendoza, que es una de las víctimas del caso del caso Mendoza, aunque no lleva su nombre sino el de otro chico, César. Lucas, que está en arresto domiciliario, hace años que está pidiendo acompañamiento para trabajar. O sea, lo que está pidiendo es trabajar, poder estudiar, o sea, cosas pequeñas, ¿no? Entonces ahí hay una enorme responsabilidad que el Estado no ha podido con estos jóvenes, por ejemplo, construir. Yo siempre planteo, por ahí parece como una cosa menor, ¿no? Pero una oficina, alguien de una oficinita cuya única tarea en el mundo sea garantizar que se cumplan todas las reparaciones en vida que estos jóvenes tenían derecho a esperar del sistema interamericano. Uno de ellos, como no encontró esas reparaciones, se ahorcó. O sea, estamos diciendo una cosa de una gravedad y prácticamente no tuvo ni dos minutos en ningún medio de comunicación. Es una muerte que literalmente no le importa a nadie, la de Claudio David Núñez. Y otra cosa que me parece importante es que parece que cuando se habla de que el Estado tiene que resolver estos casos, es solo el Poder Ejecutivo, ¿no? Y en muchos de estos casos, como en el del papá de Marilyn también, pero en este también, es el Poder Judicial el que tiene que hacer algo, ¿no? Digamos, uno de los casos que yo llevo, el de Carlos Saúl Díaz, que es uno de los menores condenados adolescentes en el caso Bloomberg, también tenía 17 años de edad, no tiene acceso a ningún derecho porque es del caso Bloomberg, está denunciado y con declarado admisible por la Comisión Interamericana, va a ir a la Corte Interamericana, la Argentina va a volver a ser condenada y el Poder Judicial no se entera. O sea, la parte del Estado que conforma el Poder Judicial no se entera de que la Argentina, no le importa que por lo que hace o por lo que no hace, la Argentina va a recibir otra condena. Entonces también me parece interesante, porque siempre parece que cuando uno cuenta los casos es lo que hace el Poder Ejecutivo, pero en muchos de estos casos es el Poder Judicial que mira por otro lado y sigue adelante, por ejemplo, imponiendo condenas ilegales, ¿no? Sí, pareciera que el sistema jurídico penal acá es el principal foco de atención. En todo este proceso, desde la denuncia hasta la falta de justicia, hasta posteriormente la situación de cómo se procesa, cómo el propio sistema procesa los propios delitos, las propias violaciones de quienes deben garantizar precisamente los derechos de las personas, que sería el caso de que contaba Marilyn, ¿no? De los funcionarios. Es decir, ¿cómo hacemos para que el sistema de protección ingrese al sistema jurídico penal, no solo desde la cuestión del fallo, sino que ingrese en términos simbólicos, digo, que empiece a aplicar y se empiece a entender que un juez o un funcionario público está violando derechos humanos si mira para otro lugar o si de repente no hace cumplir los derechos básicos inherentes de todas las personas? No sé, ¿qué opinan Sebastián, Martín? Sí, estoy completamente de acuerdo. La realidad, y el libro lo muestra con mucha claridad, es que el 100% de los casos la responsabilidad termina siendo del Poder Judicial. Ya sea en casos como el de menores condenados a perpetua, donde es un juez el que aplica la sanción perpetua, pudiendo haber aplicado otra,
como en el caso de Gutiérrez, donde es el Poder Judicial el que no condena a nadie por los crímenes cometidos por dos policías federales, como en los casos donde son otros poderes del Estado donde los que violan derechos, pero el Poder Judicial no hace nada para remediarlo. Es decir, siempre antes de denunciar a la Argentina internacionalmente, uno tuvo que haber ido al Poder Judicial argentino, y el Poder Judicial argentino o no hizo nada o no reparó. Entonces, hay una gran responsabilidad del Poder Judicial. Todos los casos donde Argentina es condenada, hay un juez o una jueza que no hizo las cosas bien. Y después no hay ningún tipo de consecuencia a eso, que es una de las deudas que tiene el Estado. Y uno no tiene que pensar siempre en que hay que echar a los jueces o destituirlos, no, pero puede haber otras formas de sanciones o de apercibimientos o de capacitaciones para que el Poder Judicial reaccione y realmente haya una justicia con perspectiva de derechos humanos, porque es muy lindo decir la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género, bueno, pero eso hay que ponerlo en la práctica después. No alcanza con hacer un curso. Las sentencias tienen que tener perspectiva de derechos humanos, las sentencias tienen que tener perspectiva de género y tienen que ser permeables a buscar la reparación de la víctima de violación de derechos humanos, ¿no? Sí, yo solo quería agregar que yo me estaba refiriendo más bien a todo el proceso de solución, ¿no? O sea, para ser bien concreta, imponen penas de prisión perpetua a adolescentes, llega a la Comisión Interamericana, empieza todo el proceso de solución amistosa, de intercambios, ahí la parte del Poder Judicial que podría participar de la solución no es llamada a participar. Me refería a ese momento. Yo sinceramente no lo entiendo, porque si yo estoy discutiendo con el juez de ejecución penal de un pibe que está condenado, y le tengo que ir a contar, mire señor, usted no está enterado de que este caso está en la Comisión Interamericana, porque no está enterado. ¿Por qué no está enterado? ¿Por qué el Poder Ejecutivo no le cuenta? A eso me refiero, ¿no? Digamos, en todo el proceso de solución no hay integralidad en cómo el Estado se presenta a resolver. Quizás porque no lo quiere resolver o no sé, pero a eso me parece interesante porque podría pensarse de otra manera, ¿no? Sí, sí, claramente la responsabilidad a nivel internacional la asume siempre el Poder Ejecutivo, que es el que tiene las relaciones exteriores, y los otros dos poderes no son sentados en la mesa. Exacto. Entonces, muchas veces el Ejecutivo tiene que dar respuestas que no puede dar, porque Exacto. El Ejecutivo no puede obligar a un juez después a dictar sentencia. Exacto. El Ejecutivo no puede obligar a los jueces del tribunal que tiene que condenar a Santillán y Mostajo, creo, ¿no? ¿Eran los dos? No, el Ejecutivo no puede hacer nada, tiene que esperar a que los jueces dicten sentencia. Y eso peor si es a nivel provincial, porque el Ejecutivo Federal es el que responde a nivel internacional, y cuando es la provincia que tiene que ir, y esa provincia no se quiere involucrar en el litigio, es como un diálogo de sordos, porque no puede hacer mucho el Estado Nacional. Uh-huh. Y sí, Maribel, tal cual, o sea, todo, sí. No, te iba a preguntar que cuál es tu percepción en este derrotero que tuvieron, digo, si efectivamente después que en definitiva el sistema de protección americano vino a tratar de enmendar una, muy tarde seguramente, pero al fin algo de justicia, digo, ¿cuál es el vínculo actual con el sistema? Hay personas que te consultan al respecto, digo, el caso está en, no sé, en alguna cátedra de algún algún lugar donde se forman los jueces o se debate con los colegios de abogados, digo, estas son cosas como importantes. Eso la verdad que desconozco, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Es como que siempre va a ser de parte nuestra esa insistencia, ¿no? No es algo que desde alguien desde el área sensibilice al respecto. Desde el sistema interamericano, o sea, de la corte, cada más o menos, no sé si es mensual o cada trimestralmente, hay un informe donde se pregunta cómo está siendo esta sentencia cumplida, ¿no? Entonces ahí es como describieron ustedes, a través de Cancillería, el CELS nos avisa, nos llama, y ahí, por ejemplo, como esta reunión de febrero, Zoom con tanto Derechos Humanos de Provincia como Nación, como para ir cerrando este tema de que les decía de la memoria, por ejemplo, la comisaría tiene un cartel que es identificatorio de la comisaría, y cuando estaba en la gobernación de Scioli junto con Casals, habíamos pedido que el cartel se denomine
Comisario Mayor Jorge Gutiérrez, está la comisaría Segunda Avellaneda, se denomina con el nombre de mi papá. Como el pasaje, para eso hubo una ordenanza municipal, bueno, fue también por una resolución de provincia, del Ministerio de Seguridad, donde, bueno, a través de la partida presupuestaria indicaron que el cartel se coloque. Hoy en día el cartel no existe, por ejemplo, porque está quemado por el sol, porque era de un plotter, digamos. Y bueno, entonces vos vas al lugar y te encontrás. O sea, tuvimos que ir constantemente porque es una calle cortada donde, lógicamente, cada comisaría tiene los autos secuestrados. Entonces, ya era un depósito de basura. Hablar con el comisario, decirle que por favor saque el agro, que esto es un espacio. ¿Viste? O sea, siempre es como remarlo en tu leche y desgasta, pero un montón. O sea, es como, viste, todo el tiempo tenés que vos estar. Pero no limpian, o podrían poner, o se pone la luz que de espacio, porque merece, ¿no? Y yo creo que ese es el valor que constantemente nosotros siempre estamos poniendo. A través del ser, digo, escuchaba y digo, que para mí, ¿no? Tiene una humanidad tremenda. Ellas, digo, abogadas, abogados, por ejemplo, fueron quienes nos construyeron y nos dieron esa contención tan necesaria, porque si no, yo creo que esto ya lo hubiésemos abandonado hace rato. De hecho, hace dos días me escribió una de las chicas de las abogadas y me dijo, Marilina, otra vez recordatorio, recordá que tenés que hacerte, y sí, viste, pero son cosas que, viste, te entiendo, pero bueno, hay que hacerlo, pero a veces uno está también movilizado por otras situaciones, y viste, son muchos años, y bueno. Bueno. Yo digo, hasta ahora van a ser 27 años este agosto y siempre estamos pensando en algo para hacer, ¿no? Como así fue el documental, es importante, porque yo por ahí, en el relato que hice fue obviamente mucho más de mi experiencia personal, hay muchísimas cosas por hablar, pero el testimonio real es que hicimos un documental con el periodista Daniel Otero, que sacó un libro en su momento que se llama Maten a Gutiérrez, y la UNCI en su momento nos apoyó también cuando estaba el rector Mario Lozano, para el apoyo, digamos, de todo lo que era como sponsor. Bueno, la verdad que dio un apoyo muy grande a la universidad, así que también súper agradecida. Y ese es un documental que también, si lo quieren, tengo el link, como que esto nosotros sentimos que es la manera de hacer justicia. La verdad, de otra manera lo espero, yo no sé si el año que viene habrá juicio, si no habrá, o sea, hay muchas maniobras otra vez, o sea, cuando te quieren ensuciar la cancha, que a ver si hacemos juicio por jurado, cosas que a mí ya, no sé, ya me despistan un poco, pero bueno, desde nuestro lugar, como familia, el año pasado hicimos un Zoom presentando el documental también, o sea, que se sigue replicando, porque si vamos al caso, no hay avance, o sea, lo ves en el 2015, lo ves ahora y seguimos en la misma, ¿no? Si sirve de consuelo, Marilín, sí. Estamos recibiendo algunos comentarios de Maylen Dante o de Gonzalo, ¿no? Que bueno, que además de solidarizarse, ¿no? Le pregunta al panel y de hecho vamos empezando a cerrar la jornada, que recordamos que estábamos aquí por la presentación del libro de Sebastián Rey, La Argentina en el Banquillo, la historia detrás de las denuncias contra el Estado por violaciones de derechos humanos. Y Gonzalo Ferrari decía si hay alguna manera de agilizar la burocracia para que no se tenga que esperar tantos años en un fallo judicial a nivel nacional o internacional, esto de la debida diligencia, ¿no? Que seguramente podrán explicar Sebastián o Claudia. Y Analía va en la misma línea de Maylen, va en la misma línea que Gonzalo Ferrari, ¿no? Es decir, cómo hacer para intervenir. Y después Analía decía que por qué el Poder Ejecutivo no informa, que es un poco lo que estaba contando Claudia. Pero me quedo con estas consultas de Gonzalo y Maylen sobre cómo podemos hacer para que haya una debida diligencia en estas intervenciones de la justicia, ¿no? Difícil. Difícil, porque no es un problema solo argentino ese, ¿sí? La violación del plazo razonable de duración de los procesos pasa en todos los países del mundo, pasa en Europa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos está tapado de casos de violación del plazo razonable. Y no piensen nada más en los procesos penales, porque en general los procesos penales son más rápidos que los procesos civiles.
Los juicios civiles duran más todavía. Digo, estamos hablando de 10 años, 15 años en juicios civiles. Los penales, digo, con las distintas etapas recursivas, se estiran, pero terminan siendo más cortos que los civiles. Entonces, y las violaciones de derechos humanos abarcan todas. Hay que también, digo, entender que, y sobre todo en democracia, que las violaciones de derechos humanos no solo están vinculadas a violaciones al derecho a la vida, a la tortura, sino también al acceso a la salud, al acceso a la educación, a la vivienda. Y esos procesos son muy, muy largos también. Entonces, eso requiere un rol muy activo del Poder Judicial y también bastante más empatía con las víctimas, ¿no? Ponerse un poco más en el lugar del otro y en ese sentido, accionar. Bueno, Claudia, te damos el cierre, si te parece, con esta misma... Sí, yo pensaba que... Pensaba en lo que decía Marilyn, en la necesidad también de cerrar los procesos, ¿no? O sea, eso es un dolor agregado, o sea, porque no podés dejar nunca de estar en un lugar de la víctima de una violación, y eso es tremendo, me imagino, o sea, no puede ser eso, tanto en el caso de cuando se está como ella o su mamá buscando... que se sancione al autor de quien le produjo ese daño horrendo, como que te maten a tu viejo o a tu compañero, sino en el caso de los chicos, son hombres ya de 40 años, que no salen de, otra vez, ¿no? De los adolescentes condenados a perpetua, y sos un tipo de 40 años que necesitas trabajar. Entonces, yo creo que ahí hay una, otra vez, la enorme responsabilidad primero, lo importantísimo de difundir estos casos y todos los otros que están en el libro y todos los otros que vendrán. Y después de construir soluciones concretas, o sea, puede ser un juicio, puede ser un trabajo para una persona que puede ser discutir seriamente la ley. Nosotros, entre Bulacio y Mendoza, tenemos 10 años de o sea, dos sentencias de la Corte, Bulacio y Mendoza, que nos dicen cosas muy parecidas, ¿no? La Argentina debe sancionar una ley penal juvenil respetuosa de los derechos, bla, bla, bla. ¿Cómo puede ser que no podamos resolver eso? Entonces, es muy impresionante eso y nada, yo simplemente otra vez abrazar a Marilyn, que es aquí la que ha sufrido en su cuerpo y en su alma esto que a veces llamamos los casos. Y nada, agradecer a ustedes la posibilidad de haber aquí otra vez traído estos casos en particular, ¿no? Y a Sebastián proponerlos en debate. Solo es. Gracias. Sí, sí, por supuesto. Es un buen momento para reconocer la lucha de Marilyn y también el esfuerzo académico de Sebastián, que la verdad que esperamos que el libro circule, que en definitiva sea parte del debate que nos debemos en torno a muchos de los problemas que estuvimos planteando. Y nada, recordar para finalizar, recordar que entonces mi nombre es Matías Peno, que no lo dije al principio, soy integrante del Centro de Derechos Humanos, junto con el programa de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria, la Diplomatura de Ciencias Sociales y el proyecto Universidad, Memoria y Ciudadanía de Extensión Universitaria. Hemos compartido esta presentación y nada, esperamos que tenga más nuevos formatos y nuevas posibilidades de seguir repensando este sistema de protección que tanto necesitamos, mucho más atentos que nunca en estos tiempos que corren. Gracias a todas, a todos, gracias a los chats y a las personas que nos estuvieron siguiendo. Ahí está una tal Marina Penos que manda el saludo a Marilyn, así que los dejamos y les mando un saludo grande a todos. Muchas gracias al equipo técnico también de UNQTVIN que nos permitió este encuentro. Muchas gracias. Gracias.